Maximiliano Puca, este viernes se va a realizar la inauguración del Salón de Usos Múltiples del Centro Forestal. Exactamente, este viernes a las 10 de la mañana estaremos haciendo la inauguración en el Centro Forestal y también vamos a estar con el señor Intendente que va a hacer la inauguración oficial, ¿no? Maximiliano, ¿y qué tipo de actividades se va a realizar ese día? Ese día vamos a estar realizando también lo que es la inauguración de lo que es un programa que hemos desarrollado nosotros, que se llama Libre de Pediculosis. También vamos a estar con los peluqueros para atender los niños y jóvenes del barrio, ¿no? Hay que recordar que estas instalaciones estaban deterioradas, abandonadas, y que desde el municipio se tomó la decisión de refaccionarlas y ponerlas en funcionamiento. Justamente estamos muy contentos porque después de un largo tiempo se puede poner en condiciones lo que era la iglesia abandonada, lo que tenía Centro Forestal, entonces bueno, se reacondicionó y hoy lo podemos dar utilidad para el centro vecinal, ¿no? ¿En qué consiste, Maximiliano, el Salón de Usos Múltiples? ¿Cuál es el objetivo que tiene en la localidad? Bueno, el salón va a tener la finalidad que a la mañana va a ser atendido por gente nuestra del municipio, en la cual va a llevar y traer información para los vecinos del barrio. Y posteriormente a la tarde van a tener las actividades que tienen todos los centros vecinales, o la mayoría de los centros vecinales, que tienen talleres o alguna actividad oficial que tenga el barrio, ¿no? Esto en fin y para el vecino. Exactamente, todo va a ser para el vecino, para que puedan tener la información correspondiente desde lo que es la municipalidad y también las actividades para que los niños y jóvenes puedan desarrollar en el barrio.